Y finalmente, cuánta emoción y emoción de decirlo también. Llegamos a la final. Bienvenidos a este espectáculo del fútbol. Bienvenidos a este carnaval de la bocha. Ojalá que estos dos equipos puedan brindar un espectáculo hermoso. Disfruten de este partido en vivo desde el Suite City Football Stadium. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Bueno, Fernando, esta es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se ponen en juego, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente, porque la gente demuestra en cada partido que es una locura lo que siente por el equipo, y si es una final, mucho mejor. ¿Quién quiere llegar a una final y perderla? Nadie. Por eso yo creo que vamos a ver y vamos a tener una gran final. Acá les presentamos a la formación del equipo. La elección es de un 3-5-2 clásico, dos hombres por delante de la línea defensiva y un armador, un 10 por detrás de los puntas. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Marito, te voy a preguntar el peor penal que pateaste en tu carrera. Chico, no va a acordar la final de la Recopa. ¡Puah! ¡Qué desastre! Parecía bueno hasta que quedó en la defensa.
sigue, no abandona el ataque. Ojo, que hay chance para el medio. Parecía bueno el centro, por eso decía nada más, parecía. Si sigue por ahí, hay espacio. Y ahí está colocando la pelotita para cobrar el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Un centro que no genera problema alguno. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. ¿Qué es impresionante? Sí. ¿Sorpresa? No. Lleva 3 goles en 3 partidos. Es un gran jugador. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Ha tapado muy bien esa pelota. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. El córner que llega al área. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ahí cuenta con apoyo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. El técnico de los visitantes parece ya contento con lo que hace su equipo regularmente. La idea de presionar suele dar resultados y ahora quiere volver a implementarlo. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Una gritería de la grada! Y faltando tan poquito, ¿dónde entró esa pelota? ¿Cómo entró esa pelota? Este está a full. Bueno, y ahora vamos a ver ese hermoso tiro de esquina, ¿eh? Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante.
Y es que seguimos con el partido 1-0. Toca y toca y no se abre ese espacio. ¡Qué buena pelota metido! ¡Buen centro! ¡Bien el arquero en ese cabezazo! Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Y quisieron, pero al final no pudieron. Ese centro que va al área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Pasado este balón, acá hay peligro. Hace bien cortando la jugada. Tiro de esquina al centro del área. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Bien ahí para meterse en el trayecto. Tirará el centro. Cuidado con esto, puede ser. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Y gol! ¡Empataron todo! ¡Qué bueno se puso esta copa! Estamos viendo una final que hacía mucho tiempo que no veíamos, Fernando, ¿eh? Realmente la emoción va a durar hasta el final. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Viene ahí ese pase filtrado. Llegó la bocha al área y le rechazan. Cuidado que puede terminar en gol. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Espantosa esa barrida, este le van a sacar tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla.
Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Mantiene la pelota y se acerca. Aguantó la presión y se le fue la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Grande, nene! ¡Qué buen pase metió! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí le llega, recibe la marca. ¡Vaya, la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota! Gran corte defensivo. Tienes que jugar con la cabeza bien fría. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Este es un buen pase. Este era bueno, era un buen pase. Cobraron onside. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Hace bastante peligroso. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Que no se le olvide la pelota más. ¡Gran pase, puede ser! Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. ¿Podrá cruzar la pelota? Ahora lo que se viene es un saque de arco. Veamos la reiteración de la acción que termina en la tarjeta amarilla que mostró el árbitro. Solamente si le querés cambiar el color la podemos ver, pero de entrada es merecedora de tarjeta. Atento, que parece buena. Mira el centro que mete al área.
A ver, el cabezazo y el arquero que lo tapa. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Ahí está la ventaja. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Devuelve y toca rápido. Y le pega. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene el tiro de esquina al área. Ven ahí en la recuperación. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. Se queda con 10. 10 contra 11 y falta tiempo todavía. A ver si no lo pierde. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. ¡Atento, Galaria! Oportuna intervención levantando el balón. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Fue un disparo largo, pero fue mejor la tajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner al corazón del área. Se frustra el córner. Y han perdido la pelota ahora. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Se viene la presión del rival, ojo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Continúa con el esférico. Esa pelota no es más de ellos. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Interceptando el pase. Esa es muy buena pelota. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Una pelota con enorme potencial. ¡Ojo, le pega! ¡Excelente! ¡Cómo tapa!
Otra vez a jugarla desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Ojo que cae gol! ¡Ojo con esto, Marito, que el estadio se viene abajo! No hay minutos lindos para hacer un gol, porque todos los goles son lindos, pero antes de terminar el partido es espectacular. Por favor, señores, qué centro, por eso lo vamos a repetir. Bueno, ahí se quedó parado el arquero, nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer. El partido por ahora 2-1. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente, alejándola del arco. Está el portero. Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo como para dar el gran batacazo. Los números dicen lo contrario. Ya ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Guarda que la puede mandar al medio. Van a terminar jugando desde el costado, no será córner, es lateral. Se les escapó la chimbomba. Devuelve y toca rápido. ¿La va a cruzar? Centro al área. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Buen centro. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Ha recuperado muy bien, Valiente. Y esto que parecía que se estaba terminando, ¿no? 4 minutos le suman. Guarda que se viene una clara con este pase. Le ha pegado horrible al balón.
interceptado bien este jugador. Oportuno en el corte del balón. Y seguramente lo va a hacer. ¡Se viene! ¡Increíble! Señoras y señores, ahí tienen el ansiado empate. Y fíjate que la recuperación que ha tenido este equipo en la recta final ha sido maravillosa. Yo no sé lo que va a hacer el entrenador, pero estos muchachos lo están dando todo, están jugando con 10 y acaban de empatar el partido. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ahí recuperan la pelota en su área. Pira por poco y no llega bien al fin ahí lateral. Bueno, muchachos, 2-2 el partido, no se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua y ya volvemos con la segunda parte. Arrancamos el segundo tiempo del partido. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Lleva el equipo perdiendo la pelota. Buena forma de cuidar el balón. Un pase elegante con clase. Pedazo de centro que mandó. ¡Se viene esta! ¡Gol! ¡Atento! ¡No puede ser este gol! ¡Guárdenlo y no lo borren jamás! Todos atrás, bien posicionado, no sea cuestión que llegue la sorpresa. Llega un gol casi al final del partido y esto puede ser definitivo. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Llegó la marca y se le escapó la bocha. La
La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Qué buena pelota metido! Va a mandar el pase cruzado seguramente. Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Pelota al poste, pero ya la jugada había quedado invalidada. Hay posición fuera de lugar. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Buena recuperación en zona de peligro. Ahí va con la pelota cruzada. Avanza sin parar. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Bueno, mira cómo regala la pelotita. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Tiro de esquina que no pasa de la intervención del portero. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Atentos, que ahí tiene chance. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más.
Hace bien, ahí queda la bocha. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón al poste lejano. Pero el arquero supo anticipar bien. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué gran servicio! ¡Muy cerca! Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene ruedita, porque cada vez que le pega a este jugador, me parece que se lo mueven. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Este es un buen pase. Esa pelota es buena, cuidado. Se fue con todo a cortarlo. Tremendo descuido de este jugador. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Tiene el balón, quien le acompaña. Le ha quedado fácil ese balón. Pésima salida del portero, se la dejó servidita. Cuidado que puede terminar en gol. Centro al área. Excelente como tapa. Gran trabajo defensivo. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¿Habrá cambio, Mario Alberto? Al final parece que este jugador no puede continuar. Ojalá que no sea tan grave. Oh, la verdad que saliendo como sale, caminando de la cancha, no sale en camilla, que es lo más importante. Tiro de esquina al centro del área. Y ese cabezazo, un poco más de puntería nada más, y esto habría terminado en gol. Ahí se viene y la va a tener. Esta jugada podría terminar en gol. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Desechando el peligro.
Se metió bien entre la línea del pase. Sigue adelante, buena conducción. ¡Y está! Se meten de nuevo en el partido. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. ...4 a 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Ella está aguantando el balón. Mantiene la pelota y se acerca. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se quedó tapado en la defensa. Va la pelota desde el córner a la olla. Se frustra el córner. Ahí está, otro tiro de esquina más. Córner al corazón del área. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Le quedan 20 minutos al partido. Ahí se viene, lo va a tener. Es buena esa pelota. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Apetecible avance si lo hace bien. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Regalaron el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Bien tapado ese centro. Y ahí se viene otro rematador al área. Había decidido cambiar de táctica el equipo y este condimento extra se supone que será mejor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? La volteó toda. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere.
este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Ahí va la pelota al área. Esta es clara posición adelantada. Bueno, el balón atrás. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Bueno, va a ver la pelota otra vez desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Les han detenido muy bien esa transición. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Buena, quédese con la bocha nomás. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Y ahí va el pase atrás. Esta puede ser buena. ¡Se viene! ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Saquen el grabador y pongan el nombre de este equipo al trofeo. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Ahí llegó justo a tiempo. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. ¡Se viene y está! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Cruza la pelota y puede ser. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. ¡Le pega fuerte! Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse.
guardando bien el esférico. Ahí tiene con quién apoyarse. Gran centro. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Otra vez a jugarla desde el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y bueno, con esto se acaba. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Desde ahí no falla. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Puede meter el centro, atentos. Córner que va para que el defensor lo aproveche. Es bueno ese pase filtrado. Es una buena ocasión en ese lugar. Hecho para tapar esta pelota. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Va la pelota desde el córner a la olla. Se fue el peligro, no pudo ser. Pase bastante peligroso. Dispara. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Se viene el tiro de esquina al área. Ha conseguido despejar la pelota. Ella está aguantando el balón. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Y fue buena, magistral la recuperación. Rápida transición al ataque. Maravilloso el centro. Y es así como termina el peligro. Puedes entrar. Y hasta ahí llegó esta jugada. Alta la presión del rival. Esa pelota ha salido al lateral. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. A ver si la cruza. El disparo que se abre sin peligro alguno. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás.
Ha llegado bien a bloquearlo. Hermosa asistencia y peligro. ¡Qué golazo! ¡Gol! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo, porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todos y la clavó. ¿Qué le podemos hacer? Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Y ahí va avanzando nomás. Pinta bien si la juegan por el centro. Hace bien sacándola del peligro. ¡Le pega el arco! ¡No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. Silencio, Merito, escuchá, escuchá. Todos los suspiros de alivio en la grada. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo, ¿eh? Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡El pitazo final ha sonado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte! ¡Grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tenés, Fernando! Realmente no veían la hora de que sonara el silbato. Y este llegó. Un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa. Han sido campeones. Y ahora... todo es fiesta. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.